escuchando. Ah, bueno, perfecto. Hola, ¿cómo te va, Gustavo? Un gusto tenerte. Y bueno, vamos a aprovechar los minutitos que tenemos antes que esté embarques para pedirte algunas apreciaciones sobre estas últimas medidas que ha tomado el gobierno, que es facilitar la importación de ciertos productos hasta un determinado tope. Y ha habido algunas reacciones, a mi juicio no del todo fundadas, fundadas de algunos sectores que evidentemente se resisten a esto porque, bueno, les encanta tener un mercado cautivo, les encanta que no exista la competencia, y creo que esto es una de las cosas que este gobierno ha venido a cambiar, ¿no? ¿O no? ¿Cómo lo ves esto? No, mira, vamos, ¿qué tal, Jorge? Gracias por llamar, ¿eh? Vamos a poner esto en... vamos a poner el tema en el debido escenario. Lo que se autorizó son las compras hasta $4,000, hasta $3,000, perdón, por año, pero libre de derechos son los primeros $400. Es decir, que entre el dólar 401 y el dólar 3,000 se va a pagar todos los derechos de importación que paga cualquier cristiano por cualquier otra importación. Con lo cual, no hay tal cosa como liberalización plena de la economía, ni mucho menos, ¿ok? Que también es un tema a discutir. Lo que me parece, con algún grado de razonabilidad, algunos sectores plantean, decir, bueno, fenómeno, si vamos abriendo la economía a la importación, vamos bajando los impuestos locales porque queremos competir sin grilletes. Y eso me parece un reclamo genuino, ¿ok? Acá lo único no genuino sería cerrar la importación. Eso está claro que no, pero... poner en condiciones de igualdad la industria local de la extranjera parece razonable y es un ejercicio que tenemos que darnos, definitivamente. O sea, no es como ocurrió en la época de Martínez Dios, que hizo una apertura brutal. Me parece que en ese sentido actuar gradualmente es una apertura económica, como bien decís vos, es necesario dar, implica obviamente... Es que nadie se puede sentir afectado si paralelamente vas bajando los impuestos y que se torne más competitivo, ¿no? No, pero por supuesto, yo creo que acá estamos en generalizaciones que no nunca son buenas. Yo creo que el sector empresario argentino en muchos renglones es absolutamente competitivo. El tema es que tenemos tranqueras afuera, un costo argentino que nos saca no de competencia, nos saca de la vida interna directamente, es decir, Argentina no invierte, aún con economía cerrada, desde hace 20 años. Entonces, ¿qué está pasando? Que Argentina tiene un esquema regulatorio, laboral, impositivo, inviable. En la medida que se vaya arreglando eso, la apertura económica no solo la Argentina la puede enfrentar, para mí sin ningún tipo de problema, sino que además lo va a hacer bien. Vamos a mejorar los productos y le vamos a mostrar al mundo la capacidad productiva que tenemos nosotros. Lo que pasa es que ahora estamos agotando toda esta capacidad productiva cumpliendo trámites, regulaciones, estupideces y pagando millones de impuestos, donde tenemos que poner la energía en hacer buenos productos. Y la Argentina le sobra el paño para eso. Yo no creo que la industria nacional sea sinónimo de ineficiente, ni tampoco creo que la industria extranjera sea sinónimo de eficiente. Acá es una competencia, hay miles de empresas en todo el mundo, hay 600.000 en Argentina, pero bueno, si a las argentinas las aplastamos con impuestos locales, bueno, ahí obviamente la gente se va a quejar. Pero de todas maneras, te pongo en autos, esta apertura es menos que incipiente. Estás hablando de compras individuales, andás a ver cuántas se van a hacer y cuántos tipos podrán comprar $1,000 por mes, por año, $2,000 por año. No. No va a ser una apertura masiva, brutal, que ponga en riesgo todo. Y el ejemplo de Martínez de Hoz, permitime, no es del todo feliz, toda vez que aquí, ¿sabés? Lo grave no fue la competencia, sino el subsidio del tipo de cambio. Martínez de Hoz planchó el dólar de una forma violenta y que era cualquier argentino ganaba cientos de miles de dólares por año, que era un delirio. Ahí estuvo mal la política cambiaria y sobre todo la incompatibilidad de déficit fiscal, inflación, en un contexto de tipo de cambio planchado. Eso es tablita, eso es la inconsistencia, no fue la apertura lo que mató a Martínez de Hoz. Porque por eso quería también que lo aclararas. Hablando de un dólar aplastado, ¿no estamos viviendo una circunstancia semejante? ¿Alguna gente la compara con esos momentos? Sí, yo creo que no. Y te voy a decir por qué. Porque
Yo creo que si soltaran el tipo de cambio, el tipo de cambio no se va a 1.500, 1.800. Es una presunción que tengo, obviamente eso es contrafáctico. ¿Por qué? Porque esta vez es distinto, esta vez hay superávit fiscal, esta vez hay caída de gasto público, con lo cual los costos que te atrasan el tipo de cambio no están actuando. Habría que ver cuando se suelta el cepo dónde queda el tipo de cambio. Para mí no lo están aplastando para abajo. La verdad es que Martínez dijo cuando lo soltaron hubo una maxi devaluación, lo mismo pasó un poco con la convertibilidad, pero me parece que la circunstancia es distinta porque hay una política fiscal diferente y hay un esquema de desregulación que se está haciendo. Yo creo que esto es un episodio que no es comparable con políticas del pasado, ¿no? El tema del superávit fiscal es lo que marca la diferencia respecto a cualquier otro plan económico del pasado. Bueno, eso también me parece muy interesante aclararlo, porque a veces los economistas no lo saben explicar tan claramente y entonces entran en lucubraciones que hacen pensar, como la que hablábamos recién de la apertura comercial, que iba a destrozar, según algunos, la industria local. Queda claro que esto es para compras mínimas, hasta $400, digamos, o sea, de 400 a 3.000 pagará los aranceles. Y nadie va a importar, yo creo que un importador en serio, con un importador de juguetes, de prendas de vestir, de artículos del hogar, de ninguna manera, hasta $3.000 que puede importar, no va a afectar mucho, ni lo va a hacer tampoco, porque no le conviene. Hablaste vos recién también de la estabilidad económica, hablaste también del tema de la seguridad jurídica, de la estabilidad económica, macroeconómica, y esto me lleva a preguntarte algo. Ayer estuvimos en una reunión, estuvimos un grupo, una ONG, donde había políticos de distintos partidos, de Libertad Avanza, básicamente, el PRO, la UCR, y estaba el tema, hemos hablado con un representante que va a ser el vocero para América Latina de Trump, y Trump señalaba justamente que los elementos, los requisitos fundamentales para que haya inversiones, la seguridad jurídica, la seguridad individual, la estabilidad macroeconómica y política, desde luego. Y señalaba que estos elementos se están dando en la Argentina y que evidentemente gran enemigo para Estados Unidos era hoy China. Pero así lo dijo directamente, que lo ven a China como el gran enemigo. Entonces ellos quieren fomentar empresas que se fueron a americanas, que se fueron a China, y que tienen un costo obviamente mucho menor al que tenían en su país, puedan ir a América Latina, que va a tener también un costo inferior a el que tiene de Estados Unidos. ¿Vos creés que hay un marco ya para que se radiquen empresas extranjeras en el país? Mira, no me meto en temas de geopolítica porque no sé, y no, ahí estoy más para escuchar y aprender que para hablar. Pero respecto a la pregunta concreta, yo creo que ya están las condiciones para que la gente empiece a invertir en la Argentina, incluyendo el empresario local. Y te voy a decir algo, esto es un tema, perdóname el exceso de practicidad, pero si vos querés hacer una inversión hoy en la Argentina, hoy agarrás un papel y un lápiz, nos juntamos, che, vamos a hacer tal negocio, tenemos que empezar el fondeo, pensar dónde lo hacemos, la localización, hablar con los ingenieros, hablar con las contratistas, hablar con los corralones para buscar los precios de los materiales, hablar con los, como es esto que ponen los teodolitos por todos lados, los agrimensores, hacer los trámites, te lleva 2 años. Entonces vos tenés que pensar que qué temas, si seguimos así, van a estar resueltos dentro de los 2 años. Y yo te digo que el CEPO va a estar resuelto, que posiblemente hayan empezado una reforma impositiva, que quizás no es la que yo hubiera empezado, pero algunas van a empezar. Yo tengo mi diferencia, pero lo que me une es que sé que algo van a hacer, ¿ok? Es como ir a Luján y yo quiero ir por una ruta y el gobierno querrá ir por otra, pero está yendo a Luján, eso es un dato relevante. Y el tema retenciones seguramente va a estar empezado. Es decir, hay temas que ya los deberías tachar, que no están arreglados, pero van a estar arreglados para cuando tu inversión empiece a caminar. ¿Me explico? Entonces, el momento para empezar es antes. No es cuando esté todo terminado. Cuando esté todo terminado, vas a tener a tu competidor, vas a tener al brasilero, vas a tener al chino, el importado, llegaste último, campeón. Sos boleta, pero tenés todos los números para ser perdedor, ¿entendés? Entonces, si vos me preguntás, ¿es el momento? Sí, ahora. Y esto quiero aclararlo bien, porque yo
estoy dando charlas, vos sabés bien, en todo el país. Ahora me estoy yendo a Córdoba, en toda la provincia de Buenos Aires, estoy recorriendo como si fuera candidato. La gente tiene miedo, y tiene razón, es razonable tener miedo. Porque la Argentina te dio miles de ejemplos donde la cosa se pinchó, donde volvieron los K, donde una política económica de un gobierno la dio vuelta a otro. Podés tener miedo con la fragilidad o cierta fragilidad del armado político presidencial, qué sé yo, no sé, millones de cosas, razones, puede tener miles. La macana que tenemos, que es un problema a resolver, es que el que tiene miedo, que tiene razón, yo no le caigo a esa persona, sepamos que ese miedo tiene un costo. Y el costo es que otro la vea antes que nosotros. Entonces, estamos en problemas. La Argentina se va a abrir la economía, se va a abrir mucho más lo que está abierta, y tenés que pensar tres numeritos. Un contenedor de Brasil tarda 5 días, uno de Europa tarda 45 y uno de China tarda 90 o 120. Es decir, apurémonos a sacarnos el miedo. Porque si seguimos en la duda, no, voy a invertir después de la elección de medio término, bueno, ok, rezá que tu competidor no tenga el mismo miedo, ¿ok? Porque si tenga el mismo miedo, pues si no lo tiene, llegaste tarde. Y esto es un tema que en el contexto de economía tan acelerada, tan de inversiones rápidas, de globalización, de que con un teléfono puedes sacar un préstamo de 20 millones de mangos, yo diría que estamos jodidos, es un miedo muy caro el que estamos teniendo. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero un plazo de 2 años no es demasiado. Así como se han hecho cosas muy rápidas y se está avanzando con Sturzenegger, por ejemplo, en desregulaciones absolutamente necesarias, que realmente trabas totales para la inversión y para el comercio, veo otras que van con más lentitud, por ejemplo, el tema de democratización sindical, que es un costo muy fuerte, no solo la democratización, sino los aportes obligatorios, compulsivos, y también que la ley laboral no termina de satisfacer a los empresarios. ¿Es necesario? ¿No se puede avanzar más rápido? A ver, yo te decía 2 años, porque yo te ponía el ejemplo de mi proyecto personal, que tengo un proyecto de inversión que es lindísimo, no me deja dormir, pero hay 3 días por semana que no puedo ni pensar en el proyecto porque tengo 3 millones de quilombo en la fábrica y no puedo resolverlo, ¿ok? Entonces, a mí ese proyecto me llevaría 2 años. Para mí son periodos razonables de inversión física en la Argentina. Ahora, que en 2 años hay que hacer más reformas que la que está pensando, estoy totalmente de acuerdo. El gobierno va a una velocidad importante, hay que ser honestos. A veces seguro, la ansiedad nos mata. Y mira que yo no soy del palo, no soy ineficiente, no soy un termo libertario, ni mucho menos, pero la verdad es que está haciendo una velocidad impensada. Para mí está haciendo reformas que son realmente impresionantes, están ametrallando con reformas. Lo que pasa es que la Argentina estaba destrozada. Esto es un país que demandaba un siglo de reformas. O sea, te cuento una frase que siempre me viene de Alberti, que dice que no es contrarrestar, usa otra palabra, pero como para remediar, quiere decir, perdón que no la cita en el sector, no me la acuerdo, 150 años de exclusivismo español hacen falta 300 años de libertad económica, o sea que duplica la necesidad de libertad económica para el exclusivismo español. Bueno, acá no es lo mismo porque los tiempos son más veloces y nuestra ansiedad nos mata, y estamos todos viendo TikToks en 30 segundos, queremos entender la enciclopedia británica en un minuto, ¿viste? Así estamos viviendo. Pero la realidad es que el grado de destrucción del kirchnerismo requiere tanta reforma, que no solo son nacionales, son provinciales, son municipales. Lamentablemente estamos perdiendo un tiempo de oro con la provincia de Buenos Aires. Haber puesto la provincia de un gulag llama para mí a la autocrítica del gobierno y del PRO de no haber ido juntos en la elección pasada, porque el 40% del PIB está metido en una congeladora soviética, ¿ok? Ni siquiera una SIAM. Entonces, estamos congelando la reforma que debió haber avanzado la provincia de Buenos Aires, que es una gran picardía, el tiempo perdido, pero bueno, ya está. Eso no podemos, otra cosa que esperar dos añitos más para sacarlo y ganar las elecciones. Pero Eso fue lamentable. Yo hasta di ideas. Pongámonos de acuerdo, ¿quién va de gobernador, quién va de vice? Bueno, el que va de vicegobernador tiene más preeminencia para evitar los celos
y esta hoguera de vanidades que siempre tenemos y que siempre nos termina consumiendo, el que va de candidato a vicegobernador, su fuerza política pone más senadores y más diputados que la otra. Pero vayamos todos juntos, porque obviamente hubiera habido diferencia de matices, pero no tendríamos, como vos decís, Jorge, era soviético, lo llamaste así, ¿no? Jorge, vos sos un tipo de la política. Yo estoy seguro que si vos hubieras hecho el acuerdo, hubiera llegado a un punto medio que estaban todos contentos. Aunque me tocaron muchas veces, pero es así, muchas veces lo que pasa, y te agradezco lo que decís. Yo preferí perder para ganar, porque digo yo, vos dijiste recién que no sos un termo libertario, que me encanta la expresión. Yo he tenido, por ejemplo, Santiago Santurio, diputado nacional, fue asesor mío los 4 años que yo fui diputado. O sea, que yo no soy un libertario, pero estoy viendo cosas que están bien. Hablo mucho con Mayoraz, por ejemplo, sí, el presidente de la Comisión de Asuntos. Hablo muchísimo, imitan a Chávez y todo. Yo no soy, pero las cosas que están bien las sostengo a muerte. Y las cosas que están mal las critico. Pero lo que vos decís es cierto. Hubiéramos hecho una alianza. Porque ahora, hacer la alianza, porque ahora no sé si a la alianza para una elección de medio término, una elección parlamentaria, va a servir. ¿Sabes por qué? Porque seguramente, a lo mejor, si van en distintas listas, van a poder confluir con mayor cantidad de diputados, ¿me entendés? De sí, otra manera, sí, seguramente se va. Y además no se van a poner de acuerdo. Porque cuando uno diga que quiere el 1, el 3, el 5, el 7, el otro va a decir, a mí dame el 2, el 4, el 6, el 8, pero cambiamos con el orden de las mujeres y se va a hacer. Pues eso, ahora ya está. Ahora ya está. No hay que llorar sobre la leche derramada. Yo lo que digo es, había que haber ganado la gobernación, pues ya está, listo. Ahora, a esperar la próxima. Ahora, lo que sí te digo es, para evitar este sesgo de termo, no termo, oposición, yo me dedico a leer el boletín oficial, me dedico a leer las noticias enteras. Cuando hay un discurso, trato de escucharlo entero, no los cortes que aparecen por las redes. Porque los cortes te llevan a conclusiones sesgadas, y cuando vos escuchás todo el discurso, te das cuenta que el corte sesgado no era tan relevante, que lo relevante era otra cosa. ¿Me explico? Y me quiero guardar la libertad de criticar, de apoyar, y me parece que es mucho más valioso el apoyo de un tipo que no es termo y que no es crítico, de un tipo que está termo de un lado, termo del otro. Es una tontería. Como tirando piedras constantemente. Yo te digo algo, yo el termismo lo dejo para el fútbol. O sea, que ahí, perdoname, es innegociable y te cambio ingresos brutos por el ascenso de nuevo a Chicago. Pero bueno. No. Sí. Déjalo ahí. Vos sabés que te iba a decir, bueno, el vecino de ustedes, que no es tan rival, Vélez, está por obtener un título también. No sé si vos llega tanto la rivalidad. Estoy concentrado en lo nuestro. Le deseo el mejor éxito a todos los demás. No me importa nada. Tenemos que subir nosotros. Es así. Pero bueno, ojalá que sea, porque fue una lo demás que gane todos, no me importa, que gane Racing, que gane Vélez, que gane todo. Tuvo primera división, me acuerdo, con grandes jugadores, Julio San Lorenzo era uno de esos. Qué grande. Bueno, terminamos con esto. Me repetí la frase de Alberdi, que me encantó. Te la voy a buscar exacta, pero es para remediar 150 años de exclusivismo español, hacen falta 300 de libertad económica. Después te mando la cita. Mandame la cita. Bueno, claro. Muchísimas gracias. Y ya que estás, permitime otra de Alberdi para despedir y saludar a la gente, que es importante por el laburo que vos haces. El que no se mete en asuntos públicos paga su pereza con su fortuna. Entonces tenemos que estar atentos a la cuestión pública. Yo sé que es un embole la política, la participación en los gremios, la participación en una cámara empresaria, en la sociedad rural, todo lo que quieras. Es mejor mirar un partido de fútbol en tu casa, pero si no te metes, te comen. Así que sí, tal cual, vale la frase. Tal cual. Escuchame, y te digo, bueno, esta frase, nosotros mandamos un video siempre con todas las personas que participaron, un audio, un podcast, y estas dos frases, la de Alberdi, la vamos a buscar también, si la tenés, la mandá, porque van a ir en el avance, en el resumen. Buenísimo. Que hagamos de esta nota. Bueno, que tengas, como siempre, agradecidísimo, pues, por el afecto que yo siempre tuve, no la conocí mucho, pero el afecto que tuve hacia tu madre, que fue una señera en defensa del consumidor. Cuando no existía la 2440, la defensa del consumidor, tu hija que estaba llevando adelante eso, bueno, y el hijo
heredó además la plasticidad y la simpleza de explicarnos una cosa tan árida como la economía, sin descartar los aspectos absolutamente técnicos, pero llevándolos al común del lenguaje de la gente. Muchísimas gracias. Te agradezco el recuerdo de Lita, un honor. Dale, muchas gracias. Que asciende a Chicago, que asciende a Chicago. Vamos todavía, dale. Se asciende muy presencial, dale. Chao. No. Bueno, te tomo la palabra. Listo, hecho. Si no tiene todavía, dale, vamos. No. Bueno, ojalá. Bueno, este ha sido un gran amigo, Gustavo Lázaro, y siempre la verdad que un tipo que tiene tanto conocimiento de la economía, pero que aparte lo sabe bajar al llano, como decía yo recién, al lenguaje común de la gente, por un lado, y por el otro lado también está que no solamente está en la Torre de Marfil, como digo yo, de los gabinetes, los economistas que están con el Excel mirando, sino que el tipo está en la cancha jugando el partido.